Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que esté en el video. ¿bien? En el video de hoy quería... A ver... Ay, estaba tomando... Estaba tomando... Eh, estaba tomando mi leche de la mañana. Y me encontré con este video que la verdad... La verdad... No sé cómo... No sé cómo... cómo comentarlo. Porque bueno... Esta persona particularmente va a hablar de la justicia en el capitalismo. ¿Bien? Como que el... Capi o sea... Según su gimnasia mental, el capitalismo es un sistema. Eh, no es un sistema económico, sino que es un sistema judicial. o. y en, según su gimnasia mental, en Argentina, que es donde viene el, el video, en Argentina, Argentina es un país capitalista. o sea, que tipo de gimnasio mental, tenés, hasta qué punto tenés que llegar para decir que en Argentina, siendo que es uno de países con mayor grado de eh, o sea a nivel de de... ¿cómo, cómo sería? de impuestos ¿bien? la cantidad gigantesca de impuestos y todos los planes sociales que hay y todo el socialismo que hay en Argentina considerarlo un país capitalista este, es... Podríamos decir que es más un país socialista o incluso fascista, eh, o no fascista, como, como quieran decirle, antes que capitalista. Pero bueno, para ella, Argentina es capitalista. Vamos a mirar, vamos a empezar a ver el vídeo. ¿Alguna vez pensaste en qué injusta es la justicia? Solo en Argentina la cantidad de presos aumentó un 190% en los últimos 20 años. Y la gran mayoría son jóvenes y pobres. Mientras los ricos gozan de impunidad por los escándalos de corrupción como el lavallato, los. ¿Alguna vez pensaste en qué injusta es la justicia? ¿Qué injusta es la justicia? O sea, está haciendo una generalización. Primero que nada, estás partiendo una generalización que toda la justicia es injusta, no, la justicia en, en teoría, o sea, en, la justicia es justa, Ahora, que la forma en que la apliquen no sea tan justa como tú quieres o como tú consideras que sería justa, bien, porque muchas veces el error viene, acá viene el problema viene por eso, que ella considera que de la forma que se está impartiendo la justicia en Argentina, bien, es injusta, pero ella considera por lo tanto es su norma moral y no es la justicia bien porque particularmente nos va a hablar de Jato, nos va a hablar está a ver la causa de Lavallato es eh, en este caso para quienes no sepan es en Brasil hay un, un montón de, de ex eh, funcionarios en este caso o ex senadores eh, cosa por el estilo bien personas eh, políticos que están siendo condenados no es una cuestión de a ver a ver no es una cuestión de que los están soltando al contrario los están condenando o sea que y para ellos, eso, eso, eso para ella, eso es injusticia. Que estén condenando a eh, políticos corruptos. Solo en Argentina la cantidad de presos aumentó un 190% en los últimos 20 años. Y la... ¿En relación con qué? ¿Aumentó 190%? 190% en los últimos 20 años. Sí, pero es mucho tiempo. 120 años. 120. 120. Perdón. Eh, 20 años es muchísimo tiempo. Bien. Yo podría decir lo mismo. Podría decir que el sueldo de un. De. De un empleado. De un empleado aumentó el 200% en los últimos 20 años también. Cuando, si tú me dijeras. Aumentó el 200% en el último mes. O en el, los últimos, no sé, en el último año, sí es, tendría más o menos sentido, pero igual eso no tiene nada que ver con la justicia. En este caso, lo que, lo que tiene que ver en la cantidad de presos, en este caso, sería porque hubo más delitos o que se encontraban más delitos. Bien, no tiene nada que ver con que la justicia sea injusta, como tú me decís. La gran mayoría son jóvenes y pobres. Mientras los ricos gozan de impunidad por los escándalos de corrupción, como el Lavallato, los Panama Papers o el de Alessio Gate. Y ahí ya ven, ya dije, dijo que en, la mayoría son pobres y que eh, los ricos gozan de eh, impunidad. No es así, no hay impunidad. Primero está mezclando, porque metió el Lavallato y metió los Panama Papers, ¿ven? que son dos cosas diferentes. Lavallato es un. Es un fue, es un caso, en, ya le digo, en, en Brasil, de corrupción, en este caso de, eh, de corrupción interna, en este caso el lavallato venía a ser como lavado de dinero, básicamente, ¿no? Y después tenemos los Panama Papers. Los Panama Papers, lo que salió es que, es que se, se liberaron o se desfiltraron, no sé cómo fue lo que pasó, pero digamos de esta forma, se hizo, hizo conocido... Eh, que había personas en Panamá que tenían eh, offshores, ¿bien? Y los offshores no son ilegales, básicamente, ¿bien? Como mucho podríamos considerarlo inmoral, bien, podés considerarlo inmoral. Que quizás una persona que tenga una, una empresa afuera de su país, ¿bien? Para pagar menos impuestos, ¿bien? Podés considerarlo inmoral, pero ilegal no es. No, es, no, es, no, es, no está cometiendo ningún delito, básicamente. Y lo único que hizo fue tener una empresa afuera de su país, nada más. Lo puedes considerar inmoral, hasta ahí te lo, te lo llevo, lo puedes considerar inmoral. Pero no es injusto, no hay, no, incluye, no hay ningún delito. Y en un Paper lo que saltó fue todo eso: fue que había personas que tenían empresas afuera, ¿bien? Pero no era un delito, no constituía un delito, no, ni, en ningún caso hubo delito, ¿bien? En Argentina, la justicia todavía no condenó a todos los genocidas. Manda a la cárcel a las mujeres que abortan. No, es cierto. En Argentina la justicia todavía no condenó a, a muchos los genocidas. Algunos de ellos incluso están en el gobierno a día de hoy, por ejemplo. ¿No? Eh, lo mismo que acá. En Uruguay, acá en Uruguay también durante mucho tiempo tuvimos a genocidas eh, eh, gobernando, ¿bien? Y. Persigue a los trabajadores. Eh, meten en cárcel a las mujeres por abortar y eh, meten a los trabajadores. Ok, empecemos. En Argentina, por más que ellos quieran, el aborto todavía no es legal. ¿Bien? Por lo tanto, al no ser legal, si tú te metes a una persona en. En Cana, que no, no son muchos, pero si las metieran, estarían dentro de, de los límites de la justicia. Porque allí está prohibido. O sea, una cosa es, a ver, eh, una cosa es despenalizar el aborto y otra cosa es eh, hacerlo legal. ¿Bien? En Argentina se puede hacer o despenalizar, que si, desp si lo despenalizás, básicamente, lo que harías es que si una persona eh, comete, en este caso, eh, eh, perdón, si... Aborta básicamente, no podría ir en cana, básicamente. No iría presa. Bien. Y otra cosa sería, en este caso, eh, permitirlo básicamente, hacerlo legal. Bien. Legalizarlo. Bien. En la Argentina el, el aborto es ilegal y además está penalizado. Bien. Por lo tanto, en este caso, dentro de las leyes argentinas, dentro del contexto de la Argentina, por más que a uno no te guste, dentro del contexto de Argentina, bien, existe una ley. Que no permite hacer el aborto de ninguna forma. Y está penalizado. ¿Bien? Es como digamos, mañana, mañana se, se prohíbe fumar. Bien, acá, digamos de esta forma, aquí en Uruguay, mañana se prohíbe fumar. No, no está permitido fumar. Punto. A vos te agarran fumando y te meten en cana. ¿Eso está mal? Puede ser, desde el de punto de vista moral, puede que estuviera mal. ¿Bien? Moralmente no estaría aceptado de todo. Pero según la ley. Según la ley, como la ley dice que no se puede fumar, vos no podés fumar. Y si vas en gana, no es injusto. No hay una injusticia. De por... En este caso no habría una injusticia. Porque estás siguiendo la ley. Estás cumpliendo la ley en este caso. Y con respecto a este caso, lo, lo que están ahí, bueno, pero lo mismo, estamos en Argentina. En Argentina no es que hay... A ver, en Argentina, para empezar, particularmente expliquemos que no hay, no hay una separación de poderes. ¿Bien? En Argentina son los políticos, en los últimos años, por lo menos caracterizaba por esto, en los últimos años, los políticos son los que eligen a los jueces. ¿Bien? Y los que los sacan, ¿bien? Sacan o ponen a los jueces acorde a su, eh, acorde a su ideología, básicamente. ¿Bien? Y los trabajadores, esto, bueno, esto, esto no, no sé en video de en qué contexto está hecho, pero uf, vamos a ver, vamos a ir viendo. Pero beneficia a los gobiernos de turno. ¿Por qué pasa todo esto? Veamos. El Estado capitalista moderno está conformado por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mm, el ejecutivo, legislativo y judicial no es en el estado capitalista, es en las democracias. ¿Bien? No existe un estado capital, no existe un estado capitalista. El Capitalismo como tal no es una no es una sociedad eh, política básicamente no es el capitalismo en este caso es podríamos decir que el capitalismo en todo caso es la parte económica pero el capitalismo como tal porque digamos leamos lo que dice cómo funciona la justicia en el capitalismo el capitalismo es algo económico no tiene nada que ver ni con el ejecutivo ni con el legislativo, ni, ni con el judicial Ejecutivo, legislativo, judicial, es con el Estado. Es el Estado, en este caso, sería un Estado dentro de un, una democracia. Pero nada tiene que ver con el capitalismo. ¿Por qué no le pones cómo funciona la justicia en las democracias? O en democracias socialistas. Bien. Este video tendría que llamarse así. ¿Cómo funciona la justicia en el, las democracias socialistas? Bien. Porque todo esto que yo voy a explicar aquí particularmente se aplica mayormente en las... O sea, se, explica, se aplica únicamente en las eh, democracias de corte socialista, en donde el, el ejecutivo y el legislativo tienen control sobre, el, sobre la justicia. ¿Bien? No en, todas las, no en todas las democracias, ¿bien? O no todas las la, la democracias, que pueden llamarse democracias, eh, pasa esto que ella está, está explicando. El presidente tiene casi los poderes de un rey. Además, cuenta con el parlamento que la mayoría de las veces... Esta supuestamente es una docente. Ahí entre los momentos decía que era docente. Dice que el poder ejecutivo tiene prácticamente los poderes de un rey. Eh, volvé a clase y volvé a aprender cuáles la, cuál son las funciones de un presidente. Pero el presidente básicamente es una figura decorativa. El, el presidente no puede hacer leyes el presidente únicamente puede hacer decretos y los decretos están muy, muy acotados lo que puede hacer un presidente no puede de, no puede funcionar en base a decretos pro, en todo caso el presidente puede proponer leyes pero ese poder legislativo el que se las permite el que se las saca básicamente bien el presidente tiene poder de veto pero no tiene poder absoluto no es un rey un rey, si vamos al caso, en, en la época donde existían los reinados, donde el rey, el rey decía esto se hace y se hacía punto. Bien, tenía sus consejeros, tenía todo, pero acá en, en, los, en, en los países democráticos donde hay un poder ejecutivo, un ejecutivo, legislativo y judicial, el presidente puede vetar leyes, puede utilizar, en este caso, puede enviar. Eh, leyes al parlamento y puede hacer decretos pero los decretos están limitados por lo tanto no tiene un poder ilimitado como si fuera un rey volví a la escuela volví a la escuela cuando a aprender cómo funciona la democracia le vota las leyes antipopulares que necesita pero ante la ley no somos todos iguales y después dice que que el legislativo le vota las leyes antipopulares. No. El, la, el legislativo no tiene que votar las leyes que le manda el Ejecutivo. Puede hacerlo también. Es una de sus, es una de su de sus funciones. Pero el Poder Legislativo tiene que generar leyes. Para eso son parlamentarios. Para eso son eh, legisladores, básicamente. ¿No? Y lo de que son antipopulares. Que a ti una o dos de las leyes que se hayan, pro... se hayan salido, no hayan salido a ti no te guste, no quiere decir que sean impopulares. ¿Bien? En el caso de Argentina, más todavía. En el caso de Argentina, el problema que, te... que tiene a día de hoy Argentina es justamente que <laughs> el gobierno A ver, no me voy a meter mucho más en política, pero explicar. No, el, el Poder Legislativo no tiene que hacer, no tiene que votarle las leyes al presidente. El Poder Legislativo tiene que tiene que hacer las leyes. ¿Bien? Tiene que legislar. ¿Bien? Una, por eso están, son separados. Una cosa es el ejecutivo, otra cosa es el legislativo. ¿Bien? Ya le digo, volvé a, volvé a aprender cómo funciona una democracia. Bueno, perdón, lo que ahí conocemos como, como democracia, ¿no? ya no, la democracia en sí mismo es otra cosa pero bueno a día de hoy nosotros llamamos al, al, al sistema de gobierno que utilizamos se lo conoce normalmente como democracia bien somos todos iguales en los estados capitalistas hay dos grandes clases sociales clases sociales que tienen una relación sociales que tienen grandes clases sociales que tienen una relación capitalistas hay dos grandes clases sociales que tienen una relación antagónica e irre en los estados socialistas hay dos tipos de clases hay dos clases sociales bien en los estados capitalistas vos tenés ah, a ver esto que me va a meter de ya me va a meter es socialismo, me socialismo en los estados capitalistas no, no, tenés, no, no se divide a la gente por estratos sociales, bien, eso es más que nada una idea del marxismo básicamente, bien, en los Estados capitalistas no, en los Estados capitalistas vos tenés al, al capitalista y tú, o sea, tú, tenés al capitalista y tenés al comprador en este caso, al que tú intercambias, o sea, en el capitalismo tenés un intercambio entre pares básicamente, bien, yo tengo yo tengo esto para vender, tú me lo quieres comprar, hacemos un intercambio Bien, un intercambio de bienes. Yo te voy mi bien y tú me das un valor monetario, que en este caso sería este caso un intercambio que es un billete, o en este caso una moneda. Bien, así funciona la realidad en el en, en teoría, por lo menos en la teoría, la práctica después es diferente, en el capitalismo. Pero esto de dividir las cosas por clases sociales es al contrario, es más del socialismo que del capitalismo. reconciliable entre sí. Una minoría es dueña de los medios de producción y vive de las ganancias. La minoría es una minoría que es parte de los medios de producción. Bien, ok, te explique, expliquemos una cosa. Los medios de producción pueden ser desde una multinacional hasta el barcito de la esquina o el, eh, o en este caso, por ejemplo, el, el bolchito de la esquina o... Incluso un supermercado que tengas enfrente de tu casa. Bien, en Argentina, la, las pequeñas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, incluso las microempresas, son muy, o sea, utilizan, son bastante grandes, de hecho, la cantidad de, de pequeñas y medianas empresas. Bien, y en este caso, estamos hablando de que no son multimillonarios. Bien, al contrario, son personas que tienen un gran parte de la economía de, en, en por lo menos en países como Argentina, Uruguay y, y otros y otros países cercanos de acá se rige más que nada por esas pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, ¿bien? Con microempresas me refiero a monotributistas, por ejemplo, ¿no? Aquí en Uruguay, gran parte del PIB, o en este caso, o no sé si, no sé cuánto realmente, pero la canti, gran cantidad, la, la cantidad de empresas que hay, pequeñas y medianas, incluso microempresas, es bastante grande. Bien, no, no es, no es como, tu, como te lo quieran hacer ver de que hay cuatro empresas que son las dueñas del de todo, del monopolio de todo. En todo caso, aquí en Uruguay, si vamos a caso, las cuatro grandes empresas, si vamos a caso que hay, serían las del Estado. Como puede ser UTE, OCE, Antel, esas ANCAP, esas sí son grandes empresas, pero son del Estado. No son eh, de capitales privados, ¿bien? En Argentina pasa más o menos lo mismo. En Argentina tú tenés IPF, tenés eh, los, los trenes, tenés, eh, tenés grandes monopolios que son controlados por el Estado, no son controlados por empresas privadas. Bien, en todo caso, los capitalistas en este caso, los capitalistas entre comillas, serían los políticos, ¿bien? que obtiene y la inmensa mayoría que está obligada a tener que trabajar para sobrevivir. Aunque... la inmensa mayoría está obligada a trabajar para, para vivir o para sobrevivir. estamos hablando de países socialistas. la gente no está obligada a trabajar. en los países socialistas, como tenemos acá, la, la gente muchas veces ni siquiera trabaja, ni siquiera busca trabajo. Porque está subvencionada, o lo están pagando. ¿Bien? Y lo de que está obligada, es como, a ver, a, a mí las palabras son importantes. Las palabras son importantes en un discurso. ¿Bien? Cuando dicen están obligadas, está nos está dando a entender como que trabajar es algo que no debería hacer la, la gente. ¿Bien? No, uno trabaja para, para poder vivir, básicamente. Ok, pero en los países socialistas no es necesario. En los países socialistas no es necesario trabajar para vivir. En los países socialistas, de hecho, el propio Estado es el que te paga para no trabajar. Aunque el Estado se presente como neutral, esto no es así. Sirve para beneficiar la propiedad privada de la clase capitalista y para. Seguimos mezclando lo mismo. Estados en el Estado se declara neutral. Sí, el Estado se declara neutral, pero en este caso estamos hablando de Argentina o en países socialistas. El, 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 el gobierno, al contrario, no es neutral. Intenta siempre llevar agua para su pozo, básicamente, e intenta ganar su propio dinero a costa de tanto de los capitalistas, o sea, tanto de los trabajadores como de las grandes empresas, ¿Cert? Es, es tonto, o sea esta esta explicación de que ella está dando de que en en Argent eh, a ver partamos de esta cosa de esta base ella está hablando desde Argentina en la Argentina es donde eh, es donde peor la pasa un capitalista bien una empresa en Argentina está pasando muy muy mal porque tiene una cantidad de impuesto una carga una carga impositiva gigantesca no puede comprar dólares Bien. Eh, tiene restricciones un montón de cosas. Bien. O sea, en Argentina, la gente que trabaja, la, la gente que, la, que tiene una empresa, una, una mediana empresa, ya no estamos hablando de una, solamente de empresas gigantes, ¿no? O sea, una pequeña y media empresa, la está pasando muy mal. Bien. Porque tiene un, una carga impositiva gigantesca y tiene un Estado que le está aplastando la cabeza, básicamente. Bien entonces que todo, venga ahí que me digas que el estado no es neutral y que el estado favorece a los grandes capitales es como un poco raro esa toda esa explicación bien cuando realmente las, en, en argentina las, los eh, políticos se favorecen de ellos mismos nada más y ahí lo ves particularmente como una, un, una, un, un legislador cualquiera Después de un mandato, eh, se enriqueció abundantemente. Bien, Lo, los políticos piensan, velan por su, sus intereses propios, nada más. Para mantener dominada a la clase trabajadora a través de sus normas y sus leyes. Esta relación de desigualdad estructural en la sociedad tiene su correlato en la justicia. Ay, ya me olvidé que estaba hablando de la justicia. Toda esta explicación que hizo esta burda explicación así, supuestamente está hablando de. De, de la sociedad. Estamos hablando de justicia. ¿Por qué me mezclas los elementos? Es como un contexto. A ver, el video dura tres minutos y medio y recién ahora, en el minuto, minuto 22, recién va a entrar a hablar de justicia. ¿Vos crees que hay independencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial? No, en eso te doy la razón. En Argentina no existe la diferencia entre, entre el Poder Ejecutivo y el, y el Poder Judicial. Pero estamos hablando de un país corrupto. Estamos hablando de un país donde, la, donde se pasan por el forro del culo la construcción. Bien, no puedes asociar, no puedes decir que eso es culpa del capitalismo. Eso es culpa de los políticos corruptos. No es culpa del capitalismo. No es que en el sistema, en el sistema capitalista... La justicia est esté guiada bien o esté arreglada por el, la cúpula, por, por por bien. No, en el capitalismo, ay, en las democracias modernas, digamos, de la forma las democracias modernas, poder judicial, poder ejecutivo y poder, eh, en este caso, legislativo, son tendrían que ser diferentes, tendrían que ser, eh, tendrían que ser separados. Bien, ahora que en un país como en la Argentina eso no funcione, no quiere decir que el sistema está mal. No quiere decir que la, que la democracia como tal, o con este caso, es, no me gusta decir capitalismo porque el capitalismo no tiene nada que ver. Pero bueno, digamos de esta forma, en de, eh, las democracias modernas se vaya a dar siempre eso. Bien, haceme un video hablando de por qué la justicia en Argentina no funciona. Pero no me pongas... Que no me pongas el título como cómo funciona la justicia en el capitalismo, porque estás asumiendo que en todos los países capitalistas, bien, la justicia funciona de la forma que vos estás diciendo en este video. Y eso no es así. Eso funciona, en Argentina funciona así, porque Argentina es un país corrupto, bien, donde hay, o sea, donde en Argentina se eligen los jueces en base al color político, básicamente. El Poder Judicial, como parte del Estado capitalista, representa a la clase dominante. Es decir, que la justicia, que se presenta como universal e igualitaria para todos, en realidad es de clase. Y quienes administran el Poder Judicial son los jueces elegidos por el Poder Ejecutivo. O sea, que la supuesta independencia que tendría la justicia es otra mentira total. Es el poder del Estado más antidemocrático y, sin embargo, decide todo el tiempo sobre nuestras vidas. La mentira de la igualdad de derechos se dijo muchas tonterías ahí. Para empezar vamos, vamos a ir para atrás, esa parte. Tengo que estar preguntando mucho porque la mina dice mucha tontería en muy poco tiempo. Bien, es una maestra, bueno es una maestra, o sea dice docente ahí en este caso educadora, pero está criada en un socialismo, en un país socialista donde le hacen creer todo este tipo, donde le lavan el cerebro con todo ese tipo de cosas, bien. total. Es el poder del Estado más antidemocrático y sin embargo decide todo el tiempo sobre nuestras vidas, mm, a ver, la justicia no es antidemocrática, para empezar, porque la justicia se elige por, una, por, por las leyes, por la serie de leyes, ¿bien? No me puedes decir que la justicia es algo antidemocrático, porque, de hecho, al contrario, es, se basa en leyes. ¿Bien? Que tú lo mismo más a lo mismo. Que a ti no te guste cómo actúa la justicia, o a ti no te gusta el resultado de la, de la justicia no quiere decir que la justicia sea mala, desde tu perspectiva desde tu perspectiva quizás sí lo sea, pero no puedes generalizar, no podés decir que toda la justicia es antidemocrática, bien porque basándose en las leyes que existen actualmente ellos dan un resultado no es antidemocrática, la justicia no es antidemocrática, no sé dónde sacaron esa, o sea, dónde sacaste esa, ¿Qué Ignacio mensaje hiciste para decir que la justicia es algo antidemocrático? Bien, cuando básicamente está avalado en la democracia, está, está avalado en leyes y está avalado en un sistema que, que a ti no te gusta cómo funciona, pero así es como funciona. Bien, no puedes que algo, decir que algo es antidemocrático cuando es algo que está hecho según las normas del país. Bien, no, no es lo mismo. Ahora, si el día de mañana viene Cristina, o viene cualquier, cualquier presidente de Argentina y dice: Bueno, yo voy a asignar, no voy a asignar a jueces, no, a los jueces no los voy a asignar por mérito, sino que los voy a asignar porque a mí se me encantan forras pelotas. Y los voy a poner, eh, voy a poner a seis que sean amigos míos y van a ser absolutos, que no se van a guiar por nada, no se van a guiar por la constitución. Ahí serían, sí sería antidemocrático. Pero mientras que. Haya, en, en principio, haya un sistema que es, según las, las leyes del país, ¿bien? No es antidemocrático. Que a ti no te guste no quieres, no es lo mismo. ¿Se entiende la, 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 la explicación? Que, a, que tú no estés de acuerdo con algo no quiere decir que eso sea antidemocrático. ¿Bien? Te, tú, para decir que algo es antidemocrático o anticonstitucional, tenés, tenés que basarte en las leyes. Si yo, yo digo, por ejemplo, que la ley de bio, violencia de género es anticonstitucional, tengo que, tengo que estar avalado, tengo que explique, mostrar en la constitución, ¿bien?, de mi país donde esta nueva ley contradice con la que ya con las con la que ya existen. ¿Bien? O con, ¿Bien? Ahí sí puedo decir que, es, que podría puedo afirmar que es anticonstitucional o puedo decir que es anticonstitucional Después ya va, va, va a quedar en la gente, ya va a quedar en, en justamente en, la, en el Poder Judicial, decir si eso es verdad o no. Pero yo no puedo decir que algo es anticonstitucional o algo es antidemocrático porque a mí no me guste. Y lo que ella es lo que está haciendo todo el tiempo. A ella no le gusta cómo funciona la justicia. Pero que a ti te guste, no te guste cómo. a ti no te guste cómo funciona la justicia. no quiere decir que la justicia sea anticonstitucional. ¿Bien? La mentira de la igualdad de derechos es una de las principales fortalezas del capitalismo. Son los jueces quienes juzgan y dictaminan quién va a la cárcel y quién no. Y los que se encargan de criminalizar la pobreza y la juventud. Y acá ya empezó con el, sigue con el populismo de que, bueno, ok, como son los jueces los que se encargan y, y los jueces están comprados, o todos los jueces están comprados entonces, lo, los jueces lo que hacen es meter en gana a los pobres. Es que yo, yo, yo ¿qué podías esperar con, con alguien que te dije, decía que ya dice la izquierda diario? No sé qué podía, me podía esperar también con un video que, que llama La Izquierda Diario. ¿No? El Estado gasta 3 millones de pesos en pagarle solo a 13 ex jueces. Lo mismo que más de 400 jubilados que cobran la mínima. El Poder Judicial está compuesto por una casta. El Poder Judicial está compuesto por una... Que más de 400... El Estado paga 3 millones, de, 3 millones de pesos a 13 jueces, 13 ex jueces básicamente, ¿bien? Eso se llama jubilación. Y la jubilación es acorde, o sea, la jubilación de una persona es acorde a lo que haya ganado durante su vida, en este caso laboral, ¿bien? Los jueces tienen un grado de especialización, ¿bien? O sea, para llegar, hay que explicar a esta chica que para llegar a ser un juez, primero tenés que haber sido un abogado, ¿bien? Después de ser abogado tuviste que tener muchos años de experiencia como abogado, ¿bien? Y después de eso te, te, te convertís en juez, básicamente, ¿bien? Estamos hablando de que es una carrera, de que lleva... La, la, la abogacía, por ejemplo, es una, es una carrera bastante larga, son entre en torno a los 7, 8 años más la especialización. Bien? Y es algo que se sí, es aprendido todo el tiempo también. Bien? Y después, además, tenés que, tener, ya leo, tenés que tener los años de experiencia como abogado para aspirar a ser una, un juez. Bien? Por tanto, estamos hablando de que los jueces son personas con alta especialización. Bien? Para llegar a ser un juez, tenés que tener como mínimo 50 años. Bien? De los cuales, esos 50 años, capaz que 20, los últimos 20 años de tu vida estuviste estudiando o estuviste perfeccionándote. Bien, y a ella le parece mal que una persona que tiene que, 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 que tiene esa especialización le parece mal que tenga un, cobre un sueldo alto y por lo tanto cobre una jubilación alta. Bien, o sea que tú tendrías, según, según su lógica tú tendrías que poder ganar, o sea una, un jubilado normal, jubilado que una una persona que trabajó toda su vida, eh, eh, no sé. Barriendo, ¿bien? En un cargo de baja especialización, ¿bien? Que no tiene ninguna, ni, ninguna formación eh, reglada o que no tenga, no tenga todos esos años de experiencia, tendría que cobrar la misma jubilación que un juez. ¿Bien? ¿Para qué mérito? Gracias, ¿para qué mérito? Todos tenemos que cobrar lo mismo. Un juez que, que estudió 20 años de su vida y tiene. 30, capaz que, sí, los mismos. Tiene 10 años como, como, como abogado penalista o, o lo que sea, tiene que cobrar lo mismo que un jubilado normal. ¿Para qué queremos, para qué queremos méritos? ¿Bien? Los jubilados que cobran la mínima. El Poder Judicial está compuesto por una casta privilegiada de jueces, fiscales y todo tipo de funcionarios millonarios. Cobran fortunas. Tienen jubilaciones, de privilegios, son elegidos a dedo y para colmo están sentados en sus sillones hasta que se mueren. Echa la ley, echa la trampa. Los jueces son funcionarios mientras que dure su buena. No sé, no sé. Bueno, acá esto se, se sigue metiendo con. Ahora entiendo, a ver, entiendo también. dice izquierda diario, ¿no? Es como que la izquierda, como que le tiene cierto repelús a la justicia, ¿no? ¿No? entonces, intenta todo ese tipo de cosas para explicar que son una casta de como que ah, no entiendo. Ahora, o sea que ahora los malos ahora son los jueces y ya no son los millonarios? ¿En qué momento hicieron se hizo esa transición? Yo me había perdido ese, ese momento, ¿no? Quizás sea en el momento de, en el que la justicia está metiendo incluso preso, ¿bien? A los propios políticos, ¿no? en ese momento, pero no entiendo cómo, cómo, dónde viene toda esta cosa de. a ver, no, no quiero debatir todas las cosas que dijo ahí, porque son muchas. a ver, la mayoría de ustedes van a entender que son cosas populistas, básicamente. ¿Bien? Y está basado en la nada. Todo esto que está haciendo ella es una está haciendo un, un relato en base a la nada. Ella te dice que todos los jueces son millonarios o que todos los jueces ganan mucho dinero pero no te explica que gana mucho dinero porque se ganaron ese dinero, bien, se lo ganaron, estuvieron muchos muchos años de su vida, bien, es por mérito, bien, y no es a dedo, la elección de un juez no es a dedo tampoco. Tú, para llegar a ser un juez, considerado un juez, tenés que tener ciertos méritos igualmente, ¿bien? Que la elección final, al fin y al cabo, sea porque este es amigo mío o el otro, sí, pero no es algo que se, no es que cualquiera pueda llegar a ser un juez. ¿Bien? Si tú cumples los requisitos mínimos para, para, para ser un juez, que van a ser muy pocos, ¿bien? O sea, bueno, después sí se elige, eh, lo elige el presidente o, o, o quien sea, lo elige el Senado. ¿Bien? Lo elige, lo elige el Poder Legislativo. Pero no es algo que es a dedo, no es a dedo. Poner a alguien a dedo sería: mira, mi, mira, mi amigo aquel que, mira, que está sin laburo, lo voy a poner de juez. Y él estudió abogacía. Estudió, no, pero amigo mío, eso sí le pone a alguien a dedo. ¿Bien? Estamos mezclando las cosas. O sea, alguien que no tenga ningún conocimiento. Alguien, si, si, para llegar a ser un juez, tenés que tener un conocimiento. Tenés que haber sido un abogado o fiscal. O sea, abogado fiscal, tenés que tener una cierta un cierto, cierto trayectoria de la justicia para llegar a ser un juez. ¿Bien? Y lo que ella dice, que son 13, bien, Estamos, supongo que está hablando de la, de la Corte Suprema. Bien, pero la justicia no se rige una, únicamente por la Corte Suprema. Tú vas a estamentos más abajo, que serían los jueces normales. Los jueces no normales no, son, eh, no ganan tanto dinero. Bien, un juez de, de turno no gana tanto dinero como un juez de la Corte Suprema. No gana millonadas millones de pesos. Bien. Ella está simplificando todo a la Corte, a la, a la corte de Justicia. ¿Bien? ¿Bien? Que es lo, donde se pone a dedo realmente es una es, es la Corte Suprema realmente. Y después en los otros estamentos más abajo, los, los, los jueces de, de corte de, este de su casa es por mérito. ¿Bien? Es por mérito y es por trayectoria. Y después se hace. Sí. Se, eh, pasa que ya digo, el detalle de mentira a dedo es. Es un reaccionismo absurdo. Porque, al fin y al cabo... Según tu lógica de poner a dedo, todo sería poner a dedo básicamente, porque yo tengo, yo tengo, yo tengo, cuando vos elegís una persona, bien, a un trabajador tuyo, vos tenés que mirar el conocimiento que tiene, el conocimiento previo que tiene, bien, y después, en base a ese conocimiento previo, vos, te, tú terminas eligiendo a uno, bien, entonces sería dedo, en teoría siempre sería dedo, ese es el problema. No es así, no es, no es tan fácil como ya lo está. Ya está reduciendo demasiado las cosas, está simplificando mucho las cosas para que la gente lo entienda, pero para que la gente entienda su concepto de la realidad o su vis visión nublada de la realidad. La conducta. Pero muchas veces son sobornados o están implicados en corrupción. Y ahí la buena conducta te la debo. ¿Viste? Los capitalistas no respetan ni sus propias leyes. Hay que retomar las elecciones de la Comuna de París de 1871. La elección de los jueces y funcionarios judiciales tiene que ser directa por voto universal para acabar con los favores entre jueces y funcionarios políticos. Los mandatos tienen que ser revocables por el voto popular. El pueblo quiere saber. Los juicios que no sean sobre delitos particulares tienen que ser transmitidos por los medios de comunicación. Hay que establecer juicios por jurados electos también por voto popular para contrarrestar la arbitrariedad de los fallos. Acá ya, acá ya estoy totalmente en contra de lo que dice ella. Que la gente pueda elegir a los jueces. A ver, una cosa es un cargo de un representante, como puede ser un, el presidente, lo que puede ser un legislador, y otra cosa es un juez. Los jueces se eligen por mérito, no por voto. Porque al fin y al cabo, si tú lo que vas a elegir es por voto y por votación pública por votación popular, la gente va a terminar eligiendo al juez, no al juez con más mérito, sino que va a terminar eligiendo al juez que mejor le caiga. ¿Bien? Para eso está el poder legislativo, o, o sea, para eso te llaman al presidente y al poder, al, al, a los senadores y a los diputados. Tú puedes elegir a los senadores, y a los diputados y al presidente. ¿Bien? y esas personas que en teoría tendrían que estar capacitadas para son las que a fin y al cabo elegir, tendrían que elegir a los jueces en base a su mérito no en base a un populismo no en base a la popularidad bien porque si tú lo haces en base a popularidad vas a terminar poniendo a jueces que quizás no tengan el mérito no tengan el conocimiento suficiente bien abogados un pueblo como cualquiera se podría postular, podría venir un abogado que recién salió de, de, de la Escuela de Leyes y postularse a ser, a ser juez. Y eso es absurdo. ¿Bien? Además, te estarías, básicamente para hacer eso tendrías que hacer una reforma de la constitución. Básicamente, me estás pidiendo que, que reformemos la constitución y habría que reformar todos los estatutos y habría que reformar incluso las un montón de leyes. Eso sería absurdo. Eso sería. Eh, no, no, sé, no sé si es absurdo, sino que sería muy complejo, no sé, prácticamente inviable a día de hoy. Al igual que el resto de los funcionarios públicos, los jueces deben cobrar el salario de una docente con 20 años de antigüedad sin jubilaciones de privilegio. Además, no... quieren que un juez cobre lo mismo que, un, que una, una maestra con 20 años de antigüedad. Bien. Claro, como el juez también estudió magisterio, estudió cinco años, ¿bien? Y si es una especialización. No entiendo por qué hay que equipararlo. A ver, ¿por qué hay que equiparar a un juez con un, me, con un con un maestro? Cuando para llegar a ser juez tenés que tener mucho más mérito, tenés que tener mucho más formación, tenés que tener un nivel mucho más alto, ¿bien? Yo no tengo nada en contra de los, de los maestros particularmente, pero los maestros no tienen la misma no tiene la misma formación que tiene un juez no tienen la misma formación que tiene un juez bien y no tienen no tienen que estar eh yo sé que me voy a meter un, un poco complicado en esto pero es así para llegar a ser un juez tenés que tener una formación mucho más mucho más grande que la que tiene un cualquier med, cual, cualquier eh, docente ¿bien? Y además de eso, después tenés que hacer las, las especializaciones, después tenés que te, seguir informándote durante muchos años también. Y después, además de todo eso, tenés que tener... Eh, o sea, es un mérito totalmente diferente. ¿Bien? esto Ellos quieren reducir... Eh, con este tipo de ideas lo que están haciendo es que, quitar la meritocracia. ¿Bien? Como para ellos, por, en su cabeza, un... un un docente es la referencia de todo, bien, no sé por qué, no, 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 tampoco lo explican por qué. Un docente es la referencia de todo. Un juez puede ver lo mismo que un, que un docente. Esa, eso es complicado. No deben estar exentos de impuestos. Se trata de una forma de quitarle el poder de decidir a una casta privilegiada que está dispuesta a todo, con tal de... Lucía Batista Lo Blanco, docente. De sostener las injusticias del capitalismo. La izquierda de diario. Yo no puedo creer que una, que una docente sea tan burra. Porque acá lo que vimos muchas veces. Vamos a terminar. No puedo creer que una docente sea tan burra. Bien. O sí lo puedo creer nuevamente porque el detalle es que las docen, los docentes aprenden lo que, le, lo que les enseñan y, y los otros docentes, los docentes seguramente pensaría de la misma forma. Entonces, no tienen, no. Esta persona no contrastó la información, no, no contrastó lo que ella, lo que ella piensa con lo que es la realidad. ¿no? Se, es todo sentimentalismo, puro y duro. Es todo sentimentalismo, todo populismo lo que dijo, ¿bien? Muchas de las cosas que dijo directamente eran falsas, ¿bien? Decir que, que lo, los jueces se eligen a dedo, ¿bien? O en este caso decir que... que o sea, o en este caso comparar... A, o sea, en este caso es a, 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 a apelar, en este caso, a, a, al, 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 al sentimiento, ¿bien? Decir que un juez, que 13 jueces cobran más que 400 jubilados, ¿Bien? Con... eso es populismo eso es apelar a, a, al, al sentimentalismo bien porque ella no, a ver ella en ningún momento te explicó lo que yo en ningún momento explicó lo que yo dije que para llegar a ser un juez no es algo fácil para llegar a ser un juez tenés, con como mínimo ser una persona de 50 años bien que ya tenga una ya haya estudiado eh, abogacía tenga el doctorado de abogacía también y tiene que tener como mínimo 10 o 15 años de ejerciendo la. la como, como. como abogado. ¿bien? Y tener un. Bien, no es que cualquiera pueda llegar a ser. Pueda llegar a ser una, un juez. Si gana tanto dinero es por eso, precisamente, porque tiene una especialización y porque tiene muchos muy, tiene una trayectoria ya de por sí. Pero ya lo revisa todo a que. No. Gana más que los pobres. Gana más que los, que, lo, que los jubilados. Como gana más que los jubilados, eso está mal. ¿Se entiende? No sé. No sé. Me estoy... Estoy muy. No sé. Traté de, de, de no. De no. De no... ponerme muy caliente en, este, en este, este video, pero bueno. Que realmente me enerva muchas las cosas que hice. Bien. Y cómo eh, Cómo le han llenado la cabeza, como le han llenado la cabeza a la gente, bien, cómo la gente tiene populismo y quiere más populismo, es lo mismo, porque ahora ellos están, están, lo que están proponiendo básicamente es que es la gente la que elija a los, a los jueces, como que la gente de un país estuviera capacitada, bien, en, más en un país como Argentina que es un país que elige, elige populistas básicamente, estuviera capacitada para saber cuando un juez es o sea, cuando una persona puede ser juez o no es complicado, eso, esa, esta parte es muy complicada, pero básicamente, a ver, si ya, ya en Argentina es muy difícil que el, el pueblo pueda elegir buenos gobernantes, bien, que terminan eligiendo siempre los mismos, bien, imagínense elegir la justicia. Porque ahí también va a pasar... Lo, eh, ¿Cuál es el problema con, con, con el que la gente elija la justicia? Que van a tener que hacer partidos, ¿bien? Y ahí sí, va, va, va a haber, van a tener que haber jueces que sean del partido, de, de, de partido justicialista, de la UCR, van a tener que crear partidos. Y ahí sí, van a hacer lo mismo que hacen los políticos. ¿Bien? Porque ahí van a tener que proponer, para que la gente, los, los votes van a tener que proponer, hacer determinadas cosas como si fuera un político común y corriente, ¿bien? Y es lo mismo, ahí estarías, básicamente estarías, estarías vendiendo la justicia. Estarías vendiendo a mejor postura la justicia. Esta, esta, este concepto me parece totalmente absurdo, totalmente absurdo, el hecho de que, de que quieran elegir. Por voto popular a los jueces. No, o sea que los jueces no lleguen por mérito, sino que lleguen por voto popular. Eso me parece totalmente absurdo.